Buenas tardes, Uruguay. Buenos días, México. Desde el estado de Nuevo León, les damos las bienvenidas a todos aquellos que nos ven gracias a la Brigada para Leer en Libertad y a la Fundación Rosa Luxemburgo. Hoy es un día muy especial por varias razones. Ella tenía 15 años y él 20 cuando empezaron a ser novios. Ella tenía 20 y él 25 cuando se casaron. Durante 3 años quisieron ser padres y no lo consiguieron. Pensaron que ya no. Pero después nací yo. Y a ella, Leonor, le di el título de madre y a él, Héctor, el de padre. Y ellos a mí, el de hijo. Ellos ya no están. Pero están. Y yo agradezco un año más. Hoy es también un día especial porque a mediados de mayo del año pasado empezamos a hacer charlas con personalidades y voces de la izquierda como una respuesta al casi no hacer nada que nos imponía la pandemia. Frente al cerco informativo de la derecha, pretendíamos ser una ventana. En ese momento pensábamos que la pandemia estaba por terminar y las charlas también. La pandemia no termina aún por irse y hoy, en este día, cumplimos 100 charlas. 95 de ellas con la Brigada para Leer en Libertad. La difusión de estas no sería posible sin el apoyo de esta asociación. Pero por sobre todas las cosas, este día es especial, muy, muy especial, por nuestra invitada, que nos honra y nos hace sentirnos felices y orgullosos por su presencia. Gracias por este regalo de cumpleaños, gracias por festejar de alguna manera con nosotros esta charla número 100, Lucía Topolansky, gracias por estar aquí. Sé bienvenida. Muchas gracias. Llevo a México en el corazón porque en el peor momento de la historia uruguaya, cuando la dictadura cayó sobre nuestro país, muchos uruguayos encontraron asilo en ese generoso país. Ahora son un poco uruguayos, un poco mexicanos, sus hijos también, y creo que esa ayuda fue algo que no se va a borrar nunca de nuestra cabeza. Sabemos que el pueblo mexicano no ha sido solo solidario con Uruguay, ha sido solidario con miles de países en el mundo, y es una virtud que le reconozco desde el corazón. Yo tuve la suerte de conocer México de estar el día que asumió el presidente actual, López Obrador, AMLO, y además soy una admiradora de la cultura maya. Así que tengo mil razones para estar conectada afectivamente con México. Y además me emociona lo de la Fundación Rosa Luxemburgo, porque yo creo que es un personaje de la historia que en algunas cosas tiene una enorme vigencia y que en realidad no ha sido, por momentos ha sido un tanto silenciado también, ¿no? Diríamos. Entonces, les agradezco esta posibilidad de conversar. Estamos en un momento del mundo y de Latinoamérica que no es sencillo. Podremos estar confinados o los medios de comunicación podrán estar copados por determinadas informaciones, pero el pensamiento siempre va a ser libre y encontraremos la forma de salir y comunicarnos. Atahualpa Yupanqui, el cantor argentino, estuvo preso en un momento y escribe un poema, se lo escribe a su carcelero y le dice: me miras porque estoy preso, con la intención de que no puedo hacer nada, pero no puedes tener preso mi pensamiento que vuela lejos y mucho más allá de este calabozo, le dice Yupanqui, y es verdad. La tecnología y otras herramientas nos han permitido hoy en este mundo saltar algunas barreras y por eso estamos hoy en esta conversación. Aunque yo preferiría que el mundo pudiera estar de vuelta comunicado, pero bueno. Como bien decías ahorita, antes de empezar la charla, hablabas sobre la pandemia y decías, me duele América. Sí, me duele. Está pasando. Me duele Latinoamérica y digo Latinoamérica porque estoy pensando del Río Bravo hasta Ushuaia. Se me vienen a la cabeza las palabras de un poema de Rubén Darío que dice algo así, no lo sé de memoria, pero el concepto es: pobre Latinoamérica, esa Latinoamérica indígena valiosa que habla español y todavía profesa la religión católica. Lo pone con ese verbo de Darío que es impresionante. Pero Latinoamérica ha sido, no sé si decir víctima o parte de un proceso perverso de fragmentación. Por momentos hemos hecho esfuerzos muy grandes de juntarnos y parecería que es difícil que dure en el tiempo. En realidad esto de la patria grande viene de muchísimo atrás en la historia, pero tenemos enormes dificultades. Hace un mes más o menos me enteraba del acuerdo que hicieron 57 países africanos, todos menos uno. Un enorme acuerdo comercial, de libre circulación, una especie de espacio Schengen africano, con la intención de potenciar el desarrollo no solo agrícola o extractivo de África, sino el desarrollo tecnológico, industrial, de ese enorme continente que ha sido uno de los más castigados de la historia, ¿no? Y eso les permitió en su momento negociar como conjunto la posibilidad de 230 millones de vacunas. Faltarán más, pero el gesto solidario emociona, ¿verdad? Y Latinoamérica estamos como aislados en islas y a veces hasta peleados entre nosotros cuando navegamos en este barco, que es un barco glorioso por momentos. Nosotros tenemos raíces maravillosas, tenemos potencialidades maravillosas y una perspectiva, pero no logramos salir de esa balcanización, y eso me complica. Y aunque yo lo mire, aunque egoístamente mire solamente el sur, los países del Mercosur, igual tenemos dificultades, los 4 países. Entonces, creo que ahí tenemos un debe, y los de izquierda tenemos un debe. Yo me hice esta pregunta, no tengo la respuesta, voy a dejar la pregunta nomás. Hubo un momento un poco mágico donde varios países de América tenían gobiernos que pensaban, como decía Fray Beto, ahora hay presidentes con cara de gente, decía. Hubo un momento mágico en que uno lo veía en las cumbres, uno lo veía en las reuniones, uno lo veía en los gestos, en las medidas, en la solidaridad. La pregunta es, ¿qué nos pasó? ¿Qué nos pasó que no pudimos consolidar ese camino? Seguramente toda la fuerza que hace la problemática local fue más fuerte que la problemática continental, pero creo que allí nos debemos, toda la izquierda y el progresismo latinoamericano, nos debemos una mirada profunda para poder reconstruir esos momentos y no cometer el mismo error de que se desarmen así sin pena ni gloria, y que finalmente este continente empiece a tener una lógica de integración hacia adentro y no de balcanización hacia afuera. Si uno mira el mapa, hay muchísimas capitales que son capitales puertos, que están como mirando hacia el exterior y no hacia adentro del continente. Y Uruguay es un país que ha tenido ese problema. Por mucho tiempo tuvo ese problema. Tiene características especiales porque aquí la conquista aniquiló a los pueblos originarios. Yo creo que es el país que tiene menos pueblos originarios al día de hoy. En el siglo XXI tenemos apenas rastros de descendientes de alguna de las etnias que poblaron esta región que no estaba vacía cuando llegó Solís. Y ese aniquilamiento hizo que nuestra población en realidad bajara de los barcos. Son descendientes de españoles, de italianos, de centroeuropeos fundamentalmente, que recalaron en el Río de la Plata buscando una oportunidad y trajeron nuestros apellidos, trajeron ideas, oficios y formaron, poblaron esta zona y parte de la Argentina, porque con Argentina somos primos hermanos. En el Río de la Plata, a principios del siglo XX, se celebraba el 1 de mayo en 7 idiomas. Tal era la avalancha de migrantes que había. Lo digo para graficar la realidad, ¿no? Ahora bien, yo no tengo nada contra los migrantes, más. Ha sido penoso lo que está pasando en el mundo con los migrantes. Y ese maravilloso mar, que es el mar Mediterráneo, se ha convertido en un cementerio de africanos, que quedan por el camino. Entonces, creo que nosotros tenemos que reconquistar nuestro continente. Los que nacimos acá, que ahora somos originarios de estas tierras, aunque hayamos perdido esa conexión. Esto no se da en los países andinos, donde es fuerte la herencia cultural, pero sí se da en países como el mío. De todos modos, nuestros libertadores, tanto Artigas como Bolívar, San Martín, tenían la concepción de patria grande. Hay una conversación maravillosa entre Bolívar ya viejo, poco antes de morir, y un embajador inglés, y el señor embajador le pregunta, ¿pero usted realmente cree que es posible la integración latinoamericana? Yo creo que es posible. Mi duda a esta altura de la vida está en si los latinoamericanos estamos a la altura de ese desafío. Y ahí es donde después dice, he arado en el mar. Entonces, esa imagen que nos deja Bolívar es la pregunta que yo me vengo haciendo. Nos costó un enorme trabajo hacer la UNASUR, si bien la UNASUR era para los países del sur del continente, era un paso importante de unidad. Hoy no queda ni la sede. Bah. CELAC, que es el otro organismo que está ahí, está tratando de sobrevivir, porque el papel que ha cumplido la OEA, y sobre todo en este último tiempo, ha sido nefasto para el continente. Ha sido absolutamente nefasto. Entonces, en estos tiempos de pandemia, donde las cosas quedan blanco sobre negro, porque nunca se había visto el mercado operando, los intereses de las farmacéuticas, el capitalismo, operando en el mundo, como en esta guerra por las vacunas, en esta guerra por salvarme solo, que se ha desatado en el mundo. Y en esas, hoy de mañana estaba leyendo un informe sobre las condiciones leoninas que las farmacéuticas le han impuesto una y otra vez a los gobiernos, y los gobiernos se ven en la disyuntiva entre la vida de su gente y su soberanía y el tener que transar con esas multinacionales que son mucho más poderosas que muchos países, o por lo menos que de los países más pequeños de este continente. Esto es realmente difícil. Y hay algo muy emblemático que ha pasado. El único país latinoamericano, el único que hizo investigación y está llegando a resultados sobre vacunas, ha sido Cuba. Ahora, yo desafío a que busquen en la prensa internacional noticias sobre lo que allí está pasando, y algunas se pesca, pero son difíciles de encontrar. Yo, después de mucho buscar, encontré en un archivo, así al pasar, pequeñito, de la BBC, una noticia de que Cuba investigaba por 4 caminos las vacunas. Y me puse a trabajar y me he enterado. Tiene una vacuna llamada Soberana 2, que está prácticamente pronta, ya está en producción, y de la que es capaz de hacer 11 millones de dosis, porque de las 13 vacunas con las que trabaja la sanidad cubana, 11 las produce el país. ¿Cuál es la dificultad? El bloqueo, porque hay insumos que son importados. Es tremendo esto, ¿no? Es terrible porque el esfuerzo que están haciendo es enorme para hacer Cuba y que todavía ese bloqueo le impida poder llegar al proceso de las vacunas. Fíjate una cosa, después tienen dos más y una cuarta que ni siquiera precisa una inyección, es con una especie de spray. Y ahora, un tiempo después, salió que en Israel también están haciendo una vacuna con spray, pero lo de Cuba no lo dicen. Y dentro de Latinoamérica, Cuba tiene 11.200.000 habitantes y tiene 260 muertos, nada más. Es el que tiene menos en proporción a la población. Claro. Y ha tenido que hacer una sanidad con chauchas y palitos, ¿no? Tratando de suplir con inteligencia la falta de elementos. Bueno, ¿no seremos capaces los latinoamericanos de tirarle una mano solidaria, hacer algún convenio de científicos? Nosotros lo hemos estado conversando con científicos uruguayos que ya se han puesto en contacto, pero por supuesto esto no tiene el apoyo de nuestro gobierno, ¿no? Lo quiero dejar claro. No lo tiene, no cuentan con apoyo del gobierno entonces. No, para ese tipo de cosas no, ni siquiera quisieron, por ahora no han querido traer la vacuna rusa y dicen cualquier pretexto, pero todos sabemos lo que quiere decir. Y sin embargo, el sistema sanitario había conveniado hace ya meses con el Instituto Gamaleya, que es un instituto que tiene premios Nobel y tiene una solvencia impresionante, había combinado la reserva para un país de poca población como Uruguay, que podía haber desarrollado un escudo sanitario importante, y sobre todo porque nosotros tenemos 700 kilómetros de frontera seca con Brasil, y Brasil está realmente complicado, está muy difícil la situación. En nuestro vecino del norte, ¿verdad? Entonces, parecería que pesa más el prejuicio ideológico que la salud de los ciudadanos. Pero qué tragedia eso, está horrible lo que me comentas, porque eso, vamos, perjudica a la población enormemente, los deja indemnes ante la situación, no se les ayuda a solventar la situación también, y lo único que se espera es prácticamente quién sobrevive y quién no en esos términos. Exactamente, porque ellos estaban quietos, porque claro, un país con poca población y con un sistema de salud que los gobiernos del Frente Amplio dejaron muy sólido, un sistema nacional integrado de salud, que es de los que gasta más en proporción al PIB del continente, gasta el 9,5% del PIB en salud, según el informe de CEPAL, creo que con Chile, que viene después de nosotros, es el que gasta más. Un sistema extendido a todo el territorio. Le dejamos también un sistema de comunicaciones, de fibra óptica y enseñanza virtual, que ya la usábamos, sólido. Claro, la pandemia fue fácil de manejar acá. Además, es un pueblo bastante solidario y razonable en el sentido de cumplir las normas. Muy bien. Entonces en Uruguay, digamos... Habían dormido con la vacuna, pero estaban contentos porque decían somos los mejores. Y nosotros desde la oposición política tuvimos que empezar a patear y a patear y a gritar para que se ocuparan del tema vacunas, y finalmente se ocuparon. Pero si no empezamos a hacerlo eso el año pasado, acá se empezó a vacunar no hace un mes, pero ya podríamos estar todos vacunados con los pocos que somos. Entonces, cada uno que muere, porque eso es lo más penoso, de ahí no se vuelve, nos aflige. Y en Uruguay, por ser poca la población, todos los muertos tienen nombre, apellido, rostro e historia, es casi una aldea, nos conocemos todos. Hemos tenido un enfrentamiento con el gobierno también en la cuestión económica. Yo no le puedo pedir a alguien que deje de trabajar por una razón sanitaria si no le doy, no le tiendo una mano para que pueda vivir. Hemos planteado más de 20 leyes para poder apoyar a la micro y pequeña empresa, al cuentapropista, al ambulante, a esa persona que se gana su salario pero tiene que estar horas en la calle o tiene un tipo de trabajo que depende de un público, que si el público se va de las calles, ese trabajo muere. Y no han querido, han hecho algunos gestos, pero son totalmente insuficientes, y en eso hemos sido el único país de Latinoamérica que no ha dado ese tipo de apoyos. Cuando todo el mundo, hasta los del Fondo Monetario Internacional, le dicen a los países gasten, porque no se sale achicando, sino agrandando, se sale de este lío económico. Es un lío económico mundial, yo lo reconozco. Pero bueno, nosotros no hemos bajado los brazos en la lucha. No hemos bajado los brazos en la lucha porque entendemos que le vale la pena que ayudar a nuestra gente en las cosas concretas, que la expresión más fuerte son las ollas populares, la organización de los barrios en torno a un hornito de pan, a huertas familiares. En esta zona que yo vivo, que es una zona donde se plantan hortalizas, todos los quinteros, los chacareros de esta zona han colaborado con las ollas porque siempre hay, cuando se recoge para mandar al mercado, siempre hay zapallos, papas, boñatos, lechugas, hay cosas que se pueden, y sobre todo con la gente joven, que es la que puede tener más movilidad, hemos ido abasteciendo. Pero el Estado, el gran ausente, y los bienes públicos no son un gasto del Estado, son una inversión. Qué interesante el concepto, dices, son una inversión. Claro. Los gobiernos neoliberales es un gasto, es un gasto. Claro, ese es el drama, que tiene Chile. ¿Por qué la gente se hartó en Chile? Fuera de la pandemia, lo que pasó antes y lo que va a seguir pasando después. Cuando ellos dicen, no fueron 30 pesos, fueron 30 años. 30 años en que nos ponían como ejemplo la maravilla de las cuentas chilenas, pero los bienes públicos, que son básicos, salud, vivienda, educación, trabajo, estaban ausentes, totalmente ausentes. Y entonces la concentración de la riqueza, la diferencia social se hacía cada vez más grande. Y Chile explotó al punto de que aún con el buen manejo de la pandemia, porque yo reconozco que en eso el gobierno actuó bien, la encuesta al presidente Piñera le da entre un 6 y un 8% de apoyo. Nada, y están discutiendo una reforma constitucional porque estaban padeciendo todavía el modelo de constitución de la época de la dictadura de Pinochet. ¿Qué va a salir de eso? No lo sé, pero el pueblo chileno dijo basta, y dijo basta por la ausencia de bienes públicos. Nosotros hemos sido un país, Uruguay, bastante sui generis en eso. Porque a principios del siglo XX hubo un mandatario un gran estadista, José Valle de Ordóñez, que le dio una impronta al Uruguay en donde los bienes públicos jugaron un papel central y donde él le dio además la herramienta al pueblo de los plebiscitos, de los referéndums, de la democracia directa. Por eso nosotros decimos un poco en chiste, pero en realidad es cierto, que la socialdemocracia nació en el Uruguay, solo que como es tan chico en el mundo nadie se enteró. Es lo mismo que nos pasa con Carlos Gardel. Si hubiera nacido en Estados Unidos, Frank Sinatra ni picaba. ¿Cierto? Entonces, esa impronta, fíjate que 1910, voto a la mujer. Divorcio de la mujer por su sola voluntad. Valle de Ordóñez puso las 8 horas para los trabajadores y sostenía que los sindicatos debían ser legales y el sindicato era como el abogado defensor de los trabajadores. Se creó el Instituto Nacional de Colonizaciones, que es una suerte de reparto de tierras a la uruguaya. Todavía existe y en la época de los gobiernos el Frente Amplio tuvo un gran impulso. Ahora le han sacado bastante de los recursos. Entonces esa impronta quedó en la conciencia uruguaya y cuando en los años 90 se quisieron privatizar en toda Latinoamérica las empresas públicas, nosotros las mantuvimos públicas hasta el día de hoy. Mira, aunque siempre que gana un gobierno de otro palo, las atacan, pero siempre la estamos defendiendo. Porque el agua, la electricidad, el combustible, las telecomunicaciones, no pueden ser objeto de lucro, no pueden estar en manos privadas, y menos monopólicas a veces. Entonces, por eso, en eso tenemos una lucha constante. Ahora en este mismo momento, nosotros estamos en un proceso de referéndum porque amparados en una ley excepcional que existe y que se creó para darle una herramienta para situaciones excepcionales al presidente de la República, que se llama Ley de Urgencia. Es una ley que se debe considerar en un tiempo muy acotado y es para cosas realmente penosas. El gobierno actual, que hace el 1 de marzo cumplió un año de instalado, la utilizó para una ley de 500 artículos que modificaba 54 leyes y 100 códigos. Entonces nosotros estamos recogiendo firmas para anular el grueso de esa ley. No toda porque la urgencia no estaba justificada, pero además en el borbollón de artículos hay algunos que se pueden quedar, pero se aprovechó la circunstancia de pandemia, donde la gente no se podía expresar en la calle y para la gente trabajadora la única forma de presión es la calle. Y creo que ha sido una de las cosas más dolorosas el silencio de las calles, de las veredas, donde la gente sale por las alegrías, por las penas, por las protestas, para decir su verdad, sale para muchísimas cosas, desde festejar un partido de fútbol hasta festejar un triunfo electoral o hasta reclamar algo. Eso estuvo ausente en este tiempo. Y en Uruguay tiene una expresión cultural eso, que son en el momento del carnaval, las murgas, porque las murgas son cantores que hacen crítica política y es maravilloso, es el espectáculo que tiene más público a lo largo del año. Entonces, el pueblo no podía ir al Parlamento a seguir las sesiones parlamentarias, todo se hizo de forma express, y bueno, se aprobó esa ley y el presupuesto nacional sin participación ciudadana. Y para nosotros eso fue muy duro en este año. Algunos, como es mi caso, porque yo tengo 76 años, hubo momentos en que las gráficas estaban muy mal y tuve que retirarme, no podía ir ni siquiera a la labor parlamentaria. Aunque yo seguía siempre todo lo que iba sucediendo, no es lo mismo, ¿no? Y ahora estamos recogiendo esas firmas. ¿Por qué? Porque somos unos tosudos opositores, no. Nosotros creemos que hay cosas muy perjudiciales que se aprobaron sin que la gente las conozca. De antemano, el que digas que sacaron por una ley tantas leyes, o sea, 53, 54, suena que, como decimos en México, hay gato encerrado, hay algo muy sospechoso. Exactamente. Fíjese que nos dieron 45 días a cada cámara. En 45 días uno tenía que cerrar un paquete gigantesco. Entonces, por eso nosotros decidimos utilizar el mecanismo que nos habilita, y viene de esa época de Valle de Ordóñez, ¿no? Primero se juntan firmas, hay que llegar a un porcentaje del padrón electoral, y si se llega y la Corte Electoral fija una fecha y se hace una votación y la gente es la que decide si la ley va o no va. Y con esa ley defendimos las empresas públicas en los años 90. La defendimos, y eso no quiere decir que nuestras empresas públicas sean perfectas. Pero es una construcción colectiva, le pertenecen a la ciudadanía. Sí, así. Y además no van a tener a alguien que esté allí y que saque los dividendos para el exterior, o para las Islas Bahamas, o para cualquiera de esos paraísos fiscales. No, no. Las ganancias van a quedar en Uruguay y son las que permiten después darle recursos a la salud, a la educación, a la vivienda. Así es como debe ser. Aquí en mi país, los gobiernos neoliberales, hasta que llegó el presidente Andrés López Obrador, la idea era acabar y vender todo. Cuando cerró el gobierno nefasto de Enrique Peña Nieto, ya estaban dando el agua, ya se estaban dando concesiones del agua, y siempre todas las concesiones, no sé cómo sea ya en Uruguay o en algunas otras partes de América Latina, pero aquí siempre las concesiones son: te las doy por 30 años, por 50 años, o sea, siempre son bárbaras, o sea, oye, no, ¿cómo que 50 años? ¿Cómo que 30 años? Ni siquiera utilizando la lógica empresarial, se necesitan esos tantos años para recuperar una inversión y que te dé ganancias. Bien, pueden ser mucho menos, ¿sí? Pueden ser a lo mejor 5 años o 10 años, pero eso hay un abuso terrible en la que dicen: voy a ganar por 40 o 50 años, te voy a seguir robando el despoblado. Yo me imagino lo que debe ser en países como México, como Brasil, como Argentina, que son los países grandes del continente. Porque nosotros somos muy chiquitos y a veces eso que es una desventaja, a veces es una ventaja, ¿no? Siempre decimos, nosotros hemos sido mediadores en algunos conflictos, porque nadie va a sospechar de intenciones imperialistas de Uruguay. Pues no. Nadie va a sospechar. Entonces, somos importantes para eso. Podemos trabajar de neutrales sin que nadie sospeche de nosotros. Pero la situación, el mundo se está transformando en un campo de guerra, pero no tiene el formato de las guerras que conocimos. Ahora está la guerra de las vacunas, pero hay una cantidad de rubros donde podemos ver esa disputa por las materias primas, por las venganzas que hay, que sanciono a aquel, sanciono al otro. Es decir, estamos como en un momento de gran irracionalidad, y esto también pega en lo que es la agresión que le estamos haciendo a nuestra tierra, ¿no? Porque el cambio climático no es solo que vayamos a una conferencia y firmemos algunos papeles. Ya desde Tokio los científicos nos dijeron lo que iba a pasar y no se quiso escuchar, no se quiere escuchar. ¿Y quiénes no quieren escuchar? Los grandes intereses que dominan el mundo. Y va por ahí la cosa. Entonces, yo tengo mucha fe porque he visto que las generaciones más jóvenes, y esto me atrevo a decir que es planetario, están muy interesadas en el medio ambiente. Y probablemente esa sea la bandera más fuerte que esas generaciones tomen cuando se vayan haciendo cargo de las resoluciones, de poder comandar las cosas en cada país, porque tienen claro el perjuicio fabuloso de agredir el medio ambiente y la relación con el cambio climático. Fíjate una cosa, en el sur de Latinoamérica hay una serie de grandes ríos, el Paraná, el Paraguay, el Uruguay, que desembocan en el Río de la Plata y que vienen del corazón del continente y desembocan en el Río de la Plata y el Río de la Plata en el Océano Atlántico. Bueno, el río Paraná, que es uno de los más importantes de ese conjunto, tiene sus fuentes, tiene una de sus abastecimientos más importantes en el Pantanal brasileño. Y los incendios del Pantanal brasileño, la deforestación, está haciendo bajar el volumen de agua de una de las vías de comunicación más importantes del Cono Sur. Esto, claro, uno no lo puede discutir en términos empresariales, porque capaz que un empresario quiere sacar una carga y bueno, y como me dijo una vez uno, que los que vengan detrás arreglen. No. Porque es esa la cabeza. Entonces, nosotros tenemos allí en unidad con los pueblos, porque las unidades está bien que sean de los gobiernos, pero también tienen que unirse los pueblos, ¿no? Las unidades van por varios carriles. Ahora hemos estado trabajando con parlamentarios argentinos este tema porque nos preocupa fuertemente. Y es un puntito en el planeta. Hay muchísimas de estas situaciones de agresión total. Pero cuando te oigo hablar, me encanta porque te noto embebida en lo que estás diciendo. Te noto apasionada. Te noto que estás luchando todavía en este momento. En ningún momento en tu vida llegaste a pensar, ¿qué hago aquí? ¿Por qué no hago lo que hacen otras personas que como digo yo, a veces que se van al cine, que viven una vida, digamos, tranquila, normal, como se le puede llamar, que van con los amigos, que viajan, que se van a estudiar al extranjero y que vamos, digamos, que ven los problemas, pero hay que los resuelvan otros, o tienen conocidos que los resuelven y de repente en una charla de café dan alguna solución, pero digamos, no se meten. Ahora tú lo has visto, en los chats, todo el mundo resuelve la situación del mundo en un chat, en una frase, pero nadie hace nada. Nadie quiere perder la comodidad de su lugar para salir y agarrar y mancharse de lodo y estar peleando. Tu vida ha sido de lucha por décadas, por muchos años. Yo me pregunto, ¿qué hará esa gente cuando llegue la hora de pasar raya? Porque cuando uno se implica en algo, en realidad la recompensa es el camino. A veces capaz que ni ve la meta final, ¿no? Las metas a veces son largas de conseguir, lo importante es lo que se va construyendo, el camino. Y yo siempre le digo a los compañeros que militan conmigo, los más jóvenes, en la vida hay que definirse hasta el alma. Y uno se puede equivocar, es verdad también, porque uno es un ser humano de carne y hueso, pero el que se compromete hasta el alma tiene capacidad de rectificación y capacidad de lucha, y es como una caña que se puede doblar en un momento por si el viento es fuerte, pero no la van a quebrar, y siempre se levanta. El aprender a volver a levantarse es lo más importante en la vida, desde las cosas personales hasta las cosas sociales, políticas, más generales. ¿Qué cosa mejor que tener una causa, vivir para algo? Si no, ¿cuál es la diferencia que tenemos con una lechuga o con un conejo? Podríamos ser cualquiera de esas cosas. Porque le ponemos sentido a la vida a los seres humanos. Tomamos causas y les ponemos sentido. Pero la cultura de mercado, de consumo, nos ha metido la idea del salvate solo, de una pseudo libertad individual que barre con todo, que a veces se apoya en la desgracia de los otros, cuando los proyectos tienen sentido si son colectivos. Mira, los aymara, que es una etnia que está entre Bolivia y Perú y a la que pertenece Evo Morales, dicen una cosa maravillosa, dice, pobre es el que no tiene comunidad. No miden la riqueza por la cantidad de bienes ni de moneda que se tenga. Pobre es el que no tiene comunidad. Por tanto, la expulsión de la comunidad, cuando una comunidad expulsa a alguien, es el peor castigo para la persona. Entonces, esa filosofía ancestral tan profunda, tan maravillosa, que nos heredan justamente los habitantes originarios de estas tierras, es lo que tenemos que rescatar para el hoy. Cuando se pierde el sentido de comunidad, en Uruguay como en otros países del mundo hay esos sectores, por ejemplo, antivacuna. En realidad, todos sabemos que si todos no tomamos una actitud colectiva, nos van a derrotar. Sin embargo, la prédica es el hacer la tuya, sé libre vos mismo, como si uno estuviera... solo en el universo, ¿no? Mire, uno ve eso en las revistas de negocios en las que sale siempre el dueño de la empresa, él solo, como si él hubiera hecho sola la empresa, como si no hubiera necesitado de nadie, ni de asociados, ni trabajadores, pero él sale él solo y todo el mundo dice, yo quiero estar ahí, como también en una foto, así nos vende la idea. Fue un trabajo siempre en equipo y el resultado del éxito siempre es resultado de miles y miles de personas, conforme más grande sea ese éxito. Hace un momento, antes de empezar la charla, dije que te iba a preguntar algo, que lo voy a hacer ahorita, porque a mí me llama mucho la atención lo que estás diciendo. Dice, yo te diría, ¿cómo se forjan las convicciones? ¿Cómo forjaste tú las tuyas? ¿Y en qué momento las encarnaste? Porque las encarnas, te estoy viendo y las veo. Todo lo que me dices, lo veo en tu piel, en tu mirada, en tus gestos. No noto que no estén sincronizadas lo que estás diciendo tú, tu visión verbal, con tu fisonomía. ¿En qué momento las hiciste carne? ¿Cuándo considerarías tú que en este momento ahora sí que eres, lo que estás diciendo es tu verdad, pero verdad? Sí. Yo nací antes de que terminara, un año antes que terminara la Guerra Mundial. Y en esos años Uruguay tenía unos términos de intercambio muy buenos porque le vendía alimentos al mundo, a un mundo que estaba en guerra. Y eso se prolongó unos años más a raíz de la guerra de Corea, de la desgracia de otros. Por eso había dichos como el Uruguay no hay, la tacita de plata, además habíamos ganado 3 mundiales de fútbol, entonces parecía que éramos maravillosos nosotros. Cuando el mundo se volvió cruel y se cerró y los términos de intercambio cambiaron, empezaron los conflictos sociales en Uruguay. Cuando yo cursaba segundo de liceo, tendría unos 14 años más o menos, con una asistente social que era una mujer muy fermental y un grupo de jóvenes empezamos a trabajar en lo que es la periferia de la ciudad de Montevideo. Y ahí empecé a ver de al lado, en la convivencia, una realidad muy dura de mucha gente que emigraba desde el campo por falta de oportunidades laborales, pero tampoco la ciudad se las daba, y quedaba en esos asentamientos que, bueno, que han sido penosos y que están por todo el continente, ¿no? En cada lugar los llaman de una manera diferente, pero es el mismo fenómeno. Y como mi madre me había enviado a una escuela católica, a mí me hizo, lo primero que me cuestioné fue, y aquello que dice también Yupanqui, Dios por aquí no pasó. ¿Cómo era? Sin embargo, en esos asentamientos había también algunos curas revolucionarios que trabajaban con nosotros, ¿no? Veíamos la complejidad de las cosas. Porque la Iglesia Católica Uruguaya estaba alineada en esos años con lo que se llamó la Iglesia del Tercer Mundo, el Congreso de Puebla, todo aquello que, donde los obispos brasileños, el de la Cámara, fueron personajes tan importantes, ¿no? Que parecía que aquello iba a tener un cambio extraordinario. En Uruguay hubo un teólogo muy importante, que se llamó José Luis II, que predicaba en ese sentido, ¿no? Entonces los jóvenes de esa época empezamos a pensar que no se trataba de la caridad, sino de la solidaridad y de comprometerse en la lucha, ¿no? Hay una frase del Che que dice, no se trata de desearle la victoria al agredido, sino de correr su misma suerte y acompañarlo hasta la victoria o la muerte. Y nosotros empezamos a querer correr la misma suerte que la de esos uruguayos. Nos sentíamos todos, nosotros a nosotros mismos nos hicimos orientales, porque República Oriental del Uruguay, estamos al oriente del río Uruguay, ¿no? Conocimos también, gracias a una cosa que se llamó misiones sociopedagógicas, que eran misiones que se organizaban con estudiantes y profesores, los pueblos más dejados del interior del país. Conocimos la dureza del trabajo de la caña de azúcar, de los peones azucareros, de los arroceros, de los pescadores artesanales, y nos empezamos a dar cuenta que uno no podía estar fuera de esa realidad, que había que comprometerse con algo. Nuestro primer paso fueron las luchas estudiantiles, porque éramos parte de ese medio. En esos años nosotros vivimos a distancia todo lo que pasó en la plaza de Tlatelolco, esa masacre tremenda, sí. ¿No? Vivimos muchas y empezamos a vivir lo que pasaba en Latinoamérica, en todo el continente. Y somos parte de esa generación sobre la que impactó la Revolución Cubana, ¿no? Eso todo fue un momento del continente. Este, estos días recordaba la suerte que tuve de participar en el Paraninfo de la Universidad de la República. En el año 63 hubo una conferencia de la OEA en Punta del Este, que es el balneario más emblemático de Uruguay. Y por Cuba vino el Che Guevara a esa conferencia. Y después se trasladó hasta Montevideo a dar una charla en la Universidad de la República, y el presentador del Che Guevara fue Salvador Allende. Mira, qué cosas tan hermosas estás diciendo. En ese momento nosotros no captamos la dimensión de lo que estábamos viviendo, porque a Salvador Allende lo conocíamos menos y no sabíamos todo lo que iba a protagonizar después, y el Che era una figura relativamente nueva, aunque con él nos entendíamos mucho, porque él, al ser argentino, tomaba mate como nosotros, le gustaba el tango, teníamos identidades de otro. Es más, la palabra Che, que es algo que rioplatense, nosotros también la usamos. Entonces, nosotros empezamos a ver y a preguntarnos si no había otro camino posible para nuestros países. Y en ese momento la izquierda latinoamericana discutía cuáles eran las vías para eso, porque la Revolución Cubana había puesto una interrogante ahí, si la vía electoral o la vía armada. Y esa discusión estaba en todo el continente, en todo. Nosotros fuimos tempranamente parte de esa discusión. Después, con el diario del lunes, te podría decir que el neoliberalismo barrió los dos caminos. De los que fuimos por la vía armada, yo me cuento en ese camino, y de los que fueron por la vía electoral, como en el caso de Allende. Porque para imponer el neoliberalismo se precisaban las dictaduras que se desplegaron prácticamente en todos los países. Entonces, una lucha te iba llevando a otra, ¿no? En esos años yo estudiaba arquitectura. La vivienda es algo básico en la vida del ser humano. La arquitectura construye más cosas, pero la vivienda o la escuela o el hospital son lugares que acogen funciones básicas de la sociedad. Hasta el cascarudo más chiquito del universo tiene su cuevita, y a veces el ser humano está a la intemperie. Y nosotros hacíamos mucho trabajo social desde ese ángulo, y ahí fuimos dándonos cuenta que de la lucha gremial, de la lucha estudiantil, teníamos que pasar a la lucha política, y pasamos. Y con aciertos y con errores, si tuviéramos que hacerlo de vuelta, lo hacemos. Somos parte de un momento y de una circunstancia, ¿no? Hoy la realidad es otra, pero en ese momento esa era la realidad del continente. Por eso creo que ahí jugamos a cara a cruz. Uno juega, tiene que poner todo. No se puede poner un poquito. Se nota hay que arriesgar eres... todo. El que no arriesga no gana. Wow. Por eso el día que ganamos la elección, porque hubo un largo proceso en la izquierda. Uruguay protagonizó una cosa interesante, que fue en el año 64, cuando ya la realidad económica era muy dura para los uruguayos, sindicalistas, que estaban divididos en varias centrales en ese momento, sindicalistas, estudiantes, académicos, universidad, pequeños y medianos productores, pequeños y medianos agricultores, pequeños y medianos comerciantes. Nos reunimos en algo que dio a llamarse Congreso del Pueblo. Tenía un gran título, ¿no? Yo era muy joven, pero pude participar en eso. Nos reunimos y qué discutimos. Si había otro Uruguay posible, ¿cuál sería su programa? Hicimos una discusión teórica. La consecuencia de eso fue que al año siguiente los trabajadores se unificaron en una central única, lo que le permitió potenciar sus luchas, y enseguida en el año 71 se creó el Frente Amplio, que es la unión de todas las izquierdas y el progresismo del Uruguay, porque va desde el Partido Comunista al Partido Demócrata Cristiano, más los movimientos, inclusive los movimientos armados de la época que teníamos nuestra expresión legal. Eso es inédito, acabamos de cumplir 50 años de esa creación. ¿Y es un frente que todavía se mantiene? Sí, 50 años, no fue un frente que pasó. Está apoyado en tres pilares. Un programa que lo discutimos a morir, como los de izquierda somos de discutir, lo discutimos a morir, pero después el programa para todos, una vez que se discutió, un estatuto que viene a ser nuestras reglas del juego y un compromiso ético-político. Esas son las tres claves. Unidad en la diversidad. Somos diversos, pero comprendimos que unidos podíamos llegar a lo donde queríamos. Y la historia nos dio la razón. Y yo recuerdo muy bien el 1 de marzo del 2005, cuando asumimos por primera vez el gobierno nacional. Ahora hace poco falleció el compañero Tabaré Vázquez, que fue el que fue presidente en ese momento. Pensaba yo eso, en ese día pensaba para atrás, todos los compañeros que había conocido en la lucha, muchos ya no estaban, algunos habían muerto en la lucha, otros en la cárcel, otros estaban en el exilio todavía, no habían retornado porque a veces es difícil retornar. Y cómo había valido la pena esa acumulación en los años, ¿no? Nosotros gobernamos 15 años y en noviembre del año pasado, por 30.000 votos, perdimos la elección. Pero bueno, una batalla no es la guerra. Por eso estamos al pie del cañón. Es decir, en la vida se puede ganar y se puede perder. Lo importante es no abandonar la lucha. Entonces, yo creo que le tengo fe a los latinoamericanos, pero creo que tenemos que querernos más a nosotros mismos, que tenemos que mirarnos entre los países con más cariño. Y a veces nos tiran trampas para que nos atomicemos. Todo el tiempo es así, ¿eh? Todo el tiempo es como para hacernos menos o denigrarnos. Sí. Y creo que lo que tú dices de... Vamos, es cierto, yo por eso a veces en las charlas digo, todos somos Latinoamérica hermanos. Sí. Porque eso somos Latinoamérica hermanos, y lo que pasa en Uruguay, lo que pasa en Paraguay, lo que pasa en Bolivia, varias cosas que pasan, lo que pasa en México me duele y nos duele a todos. Yo te quería comentar algo, no te lo dije al principio, te lo estoy diciendo ahorita. Cuando tuve oportunidad de hablar hace poco con Piero de Benedictis. Sí. Y le decía yo lo mismo que te voy a decir a ti, que si no habían recibido una carta oficial de algún parlamento o del gobierno en la que les decían que tú ya no te perteneces, ya tienes tiempo que no te perteneces. ¿Por qué? Porque eres parte del tesoro latinoamericano, tú eres parte de nosotros, tú eres parte mía, es un tesoro con el que contamos latinoamericanos. Así que cuando alguien me platica, por ejemplo, de Hillary Clinton, les digo, espérame tantito, nosotros tenemos a Lucía. Ya, se acabó la discusión. O sea, ¿qué me pueden decir? O sea, me pueden hablar de Merkel, que la respeto mucho, pero le digo, bueno, tengo a Lucía. O sea, que está difícil que me ganen una discusión cuando saco tu nombre, porque nadie tiene la trayectoria que tú tienes, ni nadie ha hecho lo que tú haces, todavía hasta el día de hoy, porque no veo que te rindas. La rebeldía sigue siendo parte de tu ADN. Dime, te quiero preguntar, de todas las personas que han pasado por tu casa, porque luego me entero que tu casa se ha vuelto una romería, que lleguen los vecinos. ¿Sabes cómo le llamo a mi casa? El oráculo de Delfos. O sea, acá vienen a consultar a Pepe por las cosas más insólitas. A ver, dinos una si se puede, aprovechando que no está Pepe ahí. Cosa insólita. Han venido de todas partes del mundo acá. Es impresionante porque desde que trascendió a la vida pública Pepe y durante su presidencia, se convirtió en una figura mucho más allá de los límites de Uruguay. Y hubo dos discursos que él dio, uno que dio en Naciones Unidas y otro que dio a raíz del cambio climático en Río de Janeiro, que se han traducido a miles de idiomas. Entonces en mi casa han caído gente de lugares tan lejanos como Corea, como Japón, Mongolia, Kazajstán, ¿no? Y que hablar de Latinoamérica, de todos los países. Y muchos vienen nada más que a sacarse una foto o a hacer una conversación o a plantear algo. No sé, es inaudito. Ahora con la pandemia esto atemperó un poco, pero está este asunto del Zoom y no se paró del todo. Y entonces, por ejemplo, nosotros tuvimos la suerte de tener en nuestra casa a Noam Chomsky y a su vez una larga conferencia ahora en tiempos de pandemia con Noam Chomsky. 2 veces estuvo, de hecho. Pero acá ha pasado de todo. Desde gente gloriosa y todo tipo de gente. Por ejemplo, de la gente que has conocido, así por ejemplo, por nombrar a Lula, Evo Morales, ¿qué nos puedes contar? ¿Qué te ha llamado la atención de ellos? Lula es un ser humano extraordinario. Además conozco el lugar donde nació, en la zona más pobre de Brasil, y las condiciones de vida que tuvo, ¿no? Porque hay que ver el origen de la gente también, ¿no? Pero tiene una enorme inteligencia y una enorme intuición, y tiene una facilidad de comunicación con su gente y una lealtad enorme hacia su gente. Por eso yo me alegré el otro día con la noticia esta que dieron en relación a las causas. Yo nunca creí en... era evidente que, porque hubo hace unos años una reunión en Atlanta donde se reunieron algunos de la derecha del continente y acordaron que la forma de combatir a los gobiernos de izquierda y progresistas era el poder judicial y la prensa. Sí. Y los utilizaron a más no poder. Bueno, y Lula va a seguir siendo siempre un obrero metalúrgico. No se olvidó nunca de su origen, pero fue un excelente gobernante porque él dialogó con el empresariado paulista, que es el más poderoso de esta zona del continente. Pudo dialogar muy bien con ellos y también con el obrero más humilde del Sertão, de las zonas amazónicas. Así que esa ductilidad, esa capacidad de llegarle a todo el mundo, y sacó 40 millones de la pobreza. Eso se dice muy rápido, pero muchos han vuelto, desgraciadamente, ¿no? Con la situación de la derecha siempre pasa eso. Yo me he fijado que promueven el crecimiento económico, sí, pero en términos reales se da para ellos. Para esa clase nada más. Miran el déficit fiscal, todas esas cosas, pero la deuda social nunca la miden. No. Y cuando Lula sacó esa consigna, 3 comidas diarias, había algunos que porque comen todos los días le parecía estúpida la consigna. Pero para el que no come, el partir de asegurar 3 comidas diarias era un salto gigantesco. Entonces, Lula fue el que creó más universidades en Brasil, porque abrió el acceso de la gente más excluida al conocimiento, en el siglo del conocimiento, como es este. Entonces, eso es un ser maravilloso y es una persona de lo más agradable. Uno puede estar horas hablando. Pero como contigo. Bueno, de Evo, ¿qué opinas? ¿Cómo Evo? Bueno, Evo es otra personalidad, porque Evo y David Choquehuanca, los conozco a los dos, pertenecen a una cosmogonía antiquísima, la cultura de Tiahuanaco, de los orígenes de esta tierra. Y entonces uno tiene que escucharlos. Yo los escucho con mucho silencio, porque ellos tienen un razonamiento que tiene esa profundidad de lo que te contaba de los Aymara. Tienen esa enorme profundidad. Evo demostró que un indio puede gobernar. Evo demostró que, porque a Bolivia le fue muy bien durante las presidencias de Evo. Claro, es evidente. Evo demostró que el ser indio, porque en Bolivia llegó a haber un presidente que se llamaba Siles Suazo, cuya mujer era hija de blanco y de indio, chola, le dicen cholo a eso. Bueno, no la dejaban entrar en los hoteles a la señora del presidente, porque tenía un tinte de piel un poco más oscuro. Oh. Bueno, Evo pudo romper en buena parte con todo eso. Por supuesto que ese proceso y los cambios culturales son los que llevan más tiempo, ¿no? Por suerte pudo volver a su tierra. Y ahí, mira, yo quiero romper una lanza, porque a veces parece mentira, pero a veces hay personajes que no nos caen muy simpáticos, pero pueden ser importantes. Uno que le dio una mano enorme a Evo en el momento que salía de Bolivia fue el presidente paraguayo, que él pernoctó una noche en Asunción, amparado por Abdo Benítez. Y yo se lo agradezco al presidente paraguayo. El presidente paraguayo le tenía afecto por razones personales que no vienen al caso, pero lo amparó en una huida que no era fácil, porque el avión no podía tampoco sobrevolar solo argentino, porque gobernaba Macri allí en ese momento. Bueno, al final pudo pasar el avión, no sé cómo, y llegó a tierras de acogida como son las tierras mexicanas. Tengo la imagen de cuando el canciller lo fue a recibir. Marcelo Ebrard. Sí, Marcelo Ebrard, estuvo en mi casa también. Mira, todo el mundo ha estado en tu casa. Nosotros todavía no llegamos allá. Tú pero también estás invitado cuando puedas a venir a Lula. Claro que sí. Tengo que ir a ver al oráculo de Delfos para que me diga qué hacemos, para dónde vamos. Fíjate que realmente ustedes son un ícono latinoamericano. Son una bofetada para todos los que han hecho la política el modo de enriquecerse, por el modo austero, sencillo en el que ustedes viven, que se nota decencia, honestidad. Ustedes abrieron un camino para poder decir, se puede hacer política de manera decente, de manera decente. Nuestro presidente habla de austeridad republicana, que es la austeridad que manejaba nuestro benemérito, que es Benito Juárez, que el primer indígena que ocupó la presidencia del país. A mí Evo Morales me da una evocación de mi Benito Juárez. Pero, por ejemplo, me estás comentando que estamos haciendo la charla en la cocina y que también ahí están las conservas de tomate, las salsas de tomate que tú preparas con lo que siembran ahí mismo en tu casa, ¿no? Sí, las preparamos con Pepe, e incluso la receta nuestra se ha popularizado bastante en Uruguay. Fíjate que deberías de tener, mira, te voy a dar una idea. Yo recuerdo, hay un actor norteamericano que ya falleció, pero su producto siguen. Él hacía aderezos para ensaladas, que era Paul Newman, muy famoso, porque no lo donaba. Le digo, ¿por qué no hacen algo parecido? O sea, con todo lo que ustedes hacen, yo les compraría. Es más, les pido una exclusiva aquí en México. Yo la quiero traer aquí, las salsas de Pepe y Lucía. Mira, en la época del tomate, porque nosotros no nos gusta plantar fuera de estación, porque entendemos que las hortalizas que están forzadas a nacer fuera de estación no tienen el mismo sabor que cuando nacen en la estación que les corresponde, ¿verdad? Entonces, en la época del tomate, que empieza por noviembre y va hasta fines de marzo, en mi chacra se produce mucho tomate, pero es un tomate que no tiene nada, la tierra, el agua y el cuidado humano. Entonces a veces uno sale más grande y otro más pequeño, pero el sabor es inigualable. Sabe tomate, no nos interesa el marketing, sino el contenido del tomate. Entonces nos preciamos de tener ese tomate totalmente ecológico. Y otra, porque durante mucho tiempo nuestros fuertes fueron las flores, pero ha cambiado un poco el tema de las flores y tenemos más hortalizas y alfalfa y otros productos. Pero yo creo que lo más importante de los políticos es que somos ciudadanos igual que cualquiera, solo que tenemos más responsabilidad a veces. Nosotros no tenemos por qué vivir, Pepe lo predicó siempre siendo presidente, tenemos que vivir como el promedio de los uruguayos, pero tenemos mucho más responsabilidad que muchos uruguayos, pero nuestra forma de vida tiene que ser como el promedio de los uruguayos, y mi casa siendo abierta, durante la presidencia siempre estuvo abierta. Tengo, por una razón formal, había un par de policías en la puerta, pero en mi casa venía gente, desde gente que venía por un problema muy chiquitito para el mundo, pero muy grande para él, hasta los presidentes que han venido acá, y hasta el rey de España, que ahora anda en la disparadora. Pero eso le da a uno una cercanía con la gente, y nosotros creemos que hay dos universidades, la academia formal, donde se investiga, donde se genera conocimiento, ciencia, que es imprescindible, pero después está la universidad de la vida, que es el conocimiento que la población tiene y está disperso en la población, y el político tiene la obligación de escuchar y tomar ese conocimiento e incorporarlo a la actividad política. La democracia empieza por la oreja, empieza por escuchar. Mira, qué bonita frase estás diciendo. Qué bonita frase. Entonces, cuando se hace un proyecto, yo por supuesto que tengo que trabajar con los técnicos, pero yo preciso un cable a tierra, que es la opinión del beneficiario, del vecino que va a estar. Le tengo que dar un lugar para que él se apropie de esa obra, la sienta suya. Cuando no lo hago, capaz que mide el beneficio, pero se sienta indiferente. Y eso es uno de los errores que en algunas cosas nosotros ahora, en una larga autocrítica que nos hicimos por haber perdido el gobierno, medíamos. Cuando hubo cosas que eran importantes, pero la gente no logró apropiarse de ellas y sentirse parte, después atribuye ese beneficio a cualquier cosa, a que tuvo suerte, a lo que fuere. Entonces, acá hubo un gobernante que era un hombre muy peculiar hace muchos años, ¿no? También estoy hablando de los años 50. Gobernó poco porque murió después, que era un hombre de campo. Y él había sido ministro de Obras Públicas antes de ser presidente. Entonces, cuando iba a hacer un puente, un camino, trabajaba con los técnicos, pero después iba al lugar y discutía con los vecinos. Y hay una anécdota de un arroyo pequeño que hay cerca de mi casa, que no bien caían 3 gotas de agua, quedaba aislado una parte. Y entonces venían los ingenieros y hacían puentes, calzadas, y siempre pasaba lo mismo. Entonces, aburrido de que no se solucionara, fue al barrio, hizo llamar al vecino más viejo y le dijo: usted haga memoria, ¿cuál fue, hasta dónde llegó la inundación más alta? Hasta acá, dice el hombre. Bueno, 5 metros más y 5 metros más me ponen en este puente. Y los vecinos y los técnicos le decían: Pedro, don Tomás, es un disparate, que sea un disparate. Lo hicieron, hasta el día de hoy no pasó, nunca más quedamos aislados. No preguntó. Él tomó de la vida, de la experiencia, de la sabiduría popular, y la mezcló con la sabiduría de los ingenieros. Tuvo esa visión de estadista, ¿no? Entonces, yo creo que una de las virtudes que tuvo Pepe gobernando fue esa. Por eso es que siguen viniendo acá, porque siempre dejó la puerta abierta a escuchar a todos. Y algunas cosas las habrá podido solucionar y otras no, porque no se puede hacer todo lo que se quiere. Cuando los países son dependientes, a veces tenemos límites. Yo sé que ahora en México están discutiendo una ley de legalización de la marihuana, no sé si ya se aprobó. Se acaba de aprobar. Cuando empezamos acá en Uruguay, sí, ustedes fueron también pioneros, pioneros fueron en esto. Los bancos nos querían crucificar. ¿Por qué? Porque hay intereses por todo el mundo que se mueven y uno ni sabe. Lo dije, bueno, pero nosotros seguimos para adelante en ese momento. Preocupados por un problema terrible que tiene Latinoamérica, que es el narcotráfico, ¿no? Que nosotros somos las víctimas. Sí. Porque hace un tiempo, por ejemplo, en el puerto de Montevideo se incautó unos contenedores con 6 toneladas de cocaína para Hamburgo. Entonces, los más conservadores dicen: ¡ay, qué horror! Bueno, no he visto un mandatario europeo, de Japón o de Australia, que son los destinos que pagan más, o de Estados Unidos, hacerse la autocrítica, porque esas 6 toneladas se las fumaron los alemanes. Y no le oí decir nada a Merkel, de pedirle a su gente que no consuma. ¿Y quién pagó el pato? Pagamos los latinoamericanos. Lo pagan ustedes, lo paga Colombia, lo paga Perú, lo pagamos todos. Nosotros menos porque somos casi que un país de paso nada más. Pero es un flagelo en el que nosotros pagamos todos los platos rotos y mueve muchísima plata en el mundo. Es incalculable lo que mueve. Es horrible la situación que tenemos. Mira, nos están mandando muchos mensajes para ti. Dice, Manuel Medina dice: un abrazo, señora Lucía. ¿Qué es para usted ser de izquierda? Yo creo que la respuesta no la ha dado ahorita en toda la charla, ¿no? No sé si quieren responder. Yo creo que ya la han respondido en toda la charla que nos has estado dando. Yo creo que los de izquierda nos comprometemos con una causa aunque la tormenta esté contra nosotros. Y además, cuando nos aliamos con los compañeros, discutimos, nos comprometemos con ideas. Los de la derecha se comprometen por intereses. Así es. Es lo único que los mueve. Para decírselo cortito al... Yo siempre he dicho, los de la derecha quieren clientes. Eso es lo que quieren, no ciudadanos, quieren clientes. Sí, 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 sí. Compradores compulsivos. Imposible. Exacto, y endeudados a 10, 20 o 30 años siempre. Así a lo que fue. Dice María Sánchez, un gran honor desde hace muchos años es nuestro eje, como un pilar donde los principios y una vida de coherencia, de lucha, de resistencia, con el que ha dirigido toda su vida. Andrés Ruiz dice, buenos días, muchas gracias, la compañera Topo, un ejemplo de vida y congruencia. El licenciado Guillermo Santoro, ¿qué impide que Latinoamérica estemos todos unidos o seamos todos unidos? Se pregunta. Ah, esa es la pregunta, yo no tengo respuesta, es la respuesta que estoy buscando. Y he tratado de, cada vez que hablo con compañeros de distintos países, la planteo porque creo que la tenemos que, la respuesta a esa pregunta que es clave, la tenemos que construir entre todos. Pero yo creo que si logramos darnos esa respuesta y llevarla adelante, va a empezar otra época para Latinoamérica. Y para el mundo también, porque vamos a influir. Para el mundo también, pero estamos en este barquito nosotros. Esteban Silva Cuadra, que te conoce muy bien, que es amigo de Chile, dice, un abrazo desde Chile para Lucía Topolansky, que nos manda a decir. Ahora hace mucho que no tenía noticias de él, mira por donde me vengo a enterar. Ese amigo nos ha apoyado mucho, fíjate que ahora en septiembre nos coordinamos con él, él nos hizo el favor y el honor de hacerle un homenaje a Salvador Allende, de la llegada de los 50 años al poder, en la que participó su sobrina, participó su nieto, participó mucha gente. Por parte de México, participé yo y participó Paco Ignacio Taibo, que es de los fundadores de la Fundación para Leer, la Brigada para Leer en Libertad, y participaron mucha gente, que ahorita se me van los nombres, participó Rafael Araya, que es de la COPLAC de Palestina, participó, nos mandó un mensaje Piero, en fin, estuvo muy interesante. Y Yolanda Reyes dice, mujer luchadora incansable, sí, se nota, se ve, no ha parado, ha estado hablando todo el tiempo y con el mismo vigor y con la misma energía, y con el mismo entusiasmo, dice, única y compañera única de un gran hombre, querido en toda América Latina, Pepe Mujica, toda una historia de amor, unión, trabajo por Uruguay y América Latina. Yo lo que comento es que no hay Pepe sin Lucía, porque aquí la pareja son eso, exactamente cumplen el término, parejos. Y puedo decir que no hay Lucía sin Pepe. Le estaba comentando antes que empezáramos la charla, que también ese poeta Mario Benedetti, que ya no es solo de Uruguay, también es nuestro, pertenece al acervo cultural de toda América Latina, cuando dijo, y en la calle codo a codo, somos mucho más que dos. Me gustaría saber si estaba pensando en ustedes, porque ustedes, eso de que son mucho más que dos, pues les queda muy corto, son pero muchísimo más que dos. Que no están solos. Esta poesía viene de mucho antes. Pero haz de cuenta que lo previó. Haz de cuenta que se lo dedicó. Pues, se lo dedicó a ustedes. Es una hermosísima poesía que a nosotros nos ha servido mucho en este tiempo, que dice, no te rindas. Y explica por qué no debes rendirte. Es una belleza la poesía. ¿Y cómo se llama el poema para buscarlo? Para buscar ese poema. ¿Cómo se llama? Ay, ahora no me acuerdo. Yo después te lo hago llegar. Ok, de acuerdo. Dice, ahora, Marcos Jiménez dice, vamos arriba Uruguay, saludos desde Argentina. Morena Luz dice, ¿hay diferencia entre la izquierda de sus inicios de lucha al que ahora se vive? Te pregunta. Sí, sí. Porque la vida no es estática, ¿no? Los desafíos que uno podía tener en los años 60 no son los desafíos del 2020, 2021. Porque han aparecido incluso actores nuevos en la realidad. Los medios de comunicación que han hecho parte de la globalización en la que vivimos, el internet, todo esto, no existía. Entonces, un poco que las peripecias de los pueblos se seguían en diferido, ¿no? Yo creo que ha habido cambios muy fuertes en la civilización, y por tanto la izquierda ha tenido que pensar y repensar muchas cosas. Cuando se derrumbó la Unión Soviética, mi madre, que tenía cerca de 100 años en ese momento, me dijo: explícame qué pasó, porque ya había vivido todo. Bueno, yo se lo pude explicar. En ese momento, cuando un edificio de ese tamaño se derrumba, hasta que no se despeja la nube de polvo, es muy difícil sacar conclusiones. Pero todas esas cosas nos han hecho repensar, cada uno repensará desde su lugar, un montón de cosas, y yo creo que ese es uno de los problemas que tiene la izquierda en el mundo y latinoamericana, y es que nos falta ponerle más pensamiento, más teoría, diríamos, más fundamento al hoy y al futuro que va a venir. Porque, ¿qué sucede? En los años 60 yo podía tomar un clásico, cualquiera, Lenin, el que fuera, podía tomar, estudiar algunos procesos, y me parecía que tenía todas las respuestas. Pero eso ya no es así hoy. De todos modos, hay cosas que siguen siendo válidas. La explotación del hombre por el hombre sigue siendo lo peor. Nosotros tenemos que saber diferenciar lo que puede haber sido circunstancial de lo que es permanente, ¿no? Hay algo muy lindo de Rosa Luxemburgo, que ella dice lo siguiente: cree el militante que porque tiene el manifiesto del partido en el bolsillo, tiene todas las respuestas. Es apenas un rumbo. Esa inteligencia que tenía Rosa Luxemburgo, y es verdad, porque si nosotros tomamos esas máximas en forma absoluta, en blanco y negro, probablemente tengamos muchas dificultades. Entonces, yo no me canso de tratar de analizar esto, porque todavía no tengo la respuesta. Pero me doy cuenta que nos falta teorizar. Hubo una ola progresista en el continente y después esa ola bajó. ¿Qué pasó? Vamos a sacar conclusiones. No hemos podido todavía colectivamente, yo sé que se han sucedido muchas cosas, pero yo creo que tendríamos que buscar las claves, y creo que hay algunas reflexiones que han hecho algunos brasileños, algunos argentinos, capaz que más, pero son los que más conozco porque son mis vecinos, que son interesantes de pensar y repensar, ¿no? ¿Cómo percibe el ciudadano común un proceso de cambio y se implica en el mismo, de modo que lo hace suyo y lo va a defender a como fue? Mira, Alicia Rodríguez se nos adelantó y nos puso, ya nos dijo, el poema se llama No te rindas, y de hecho nos lo mandó completo. A ver, léelo, te recomiendo que lo leas porque es maravilloso. Ok, lo voy a leer en público para los que no lo conozcan. No te rindas, aún estás a tiempo de alcanzar y de comenzar de nuevo, aceptar tus sombras, enterrar tus miedos, liberar el lastre, retomar el vuelo. No te rindas, que la vida es eso, continuar el viaje, perseguir tus sueños, destrabar el tiempo, correr los escombros y destapar el cielo. No te rindas, por favor, no cedas, aunque el frío queme, aunque el miedo muerda, aunque el sol se esconda y se calle el viento. Aún hay fuego en tu alma, aún hay vida en tus sueños, porque la vida es tuya y tuyo también el deseo, porque lo has querido y porque te quiero. Porque existe el vino y el amor, es cierto, porque no hay heridas que no cure el tiempo. Abrir las puertas, quitar los cerrojos, abandonar las murallas que te protegieron, vivir la vida y aceptar el reto, recuperar la sonrisa, ensayar el canto, bajar la guardia y extender las manos, desplegar las alas e intentar de nuevo, celebrar la vida y retomar los cielos. No te rindas, por favor, no cedas. Aunque el frío queme, aunque el miedo muerda, aunque el sol se ponga y calle el viento, aunque hay fuego en tu alma, aún hay fuego en tu alma, aún hay vida en tus sueños, porque cada día es un comienzo, porque esta es la hora y el mejor momento, porque no estás sola, porque te quiero. De veras, qué poema. Es tremendo, ¿verdad? Sí, y nos sería, no importa el lugar de la tierra, no importa la persona, a todos nos sirve esa reflexión, ¿verdad? Pues tú eres un ejemplo de esto. Yo no veo que estés rendida. Ahorita nos preguntó Andrés Ruiz, ¿cómo fue posible que el Frente Amplio, que hizo tanto por su pueblo, haya perdido el gobierno? Recuerdo haber escuchado una charla tuya que decías, es que es multifactorial la respuesta, fueron muchos factores, muchas cosas coincidieron. Antes de que respondas te voy a decir, bueno, mira lo que pasó en Argentina. Ganó Macri, ¿qué pasó? Volvieron otra vez. Va a pasar lo mismo con el Frente. Va a pasar lo mismo. Nosotros hemos, a pesar del tiempo esto de pandemia que hace difícil las reuniones, además acá votaron también una ley con el pretexto de que no se podían hacer reuniones, con el pretexto de la pandemia. A pesar de eso, hemos estado trabajando en analizar justamente eso, ¿no? Y entonces, a veces, nos dimos cuenta que a veces pudimos solucionar cosas, darle determinadas cosas que le faltaban a la gente, pero no supimos implicar a esa persona de tal modo que esa persona entendiera que eso no le había caído del cielo, que eso no era algo casual, que no era la lotería que había sacado, que eso era una política deliberada que había pensado en él. Entonces, yo creo que ahí, en los sectores, porque nosotros perdimos en las zonas rurales la elección, esos 30.000 votos, que es muy poquito, ¿no? Pero se gana o se pierde. De gente que vive en comunidades un poquito más cerradas o más aisladas, a pesar de que por primera vez tuvieron una ley de 8 horas de trabajo, se les llevó la fibra óptica para que las escuelas rurales tuvieran conexión a internet, se trató de que los hijos de esa gente accedieran a la universidad, y se desplegó en forma descentralizada la salud. Creo que la gente, no supimos dar con el lenguaje justo para que la gente entendiera que se trataba de un programa pensado, en donde habíamos pensado en ellos, y donde ellos tenían que ser parte, porque si no eso no iba a funcionar, ¿no? Ahí tuvimos un problema. Probablemente la izquierda uruguaya, que nació urbana, le pesó más lo urbano que lo rural. La mayoría de la población en Uruguay es urbana, pero de todos modos el medio rural tiene un peso importante, porque además en nuestra mayor producción está allí, ¿no? Entonces, esa es una de las causas. El gobernar también desgasta, eso también es una razón, y puede haber aciertos y errores. Mira, en el 2001 nosotros no gobernábamos en ese momento, pero Argentina tuvo una crisis colosal y arrastró al Uruguay. Y en el 2002 Uruguay cayó al fondo. Así que en el 2005, cuando nosotros asumimos, había un 40% de pobres. Nosotros esa pobreza la bajamos al 8,9%. ¡Wow! Es muchísimo. Y movimos el índice de Gini también. Y la indigencia al 0,5%. Es un logro. Pero ¿qué sucede? Si nosotros... porque a lo bueno uno se acostumbra rápido y es natural. Si yo no tenía vivienda, pero ahora tengo una vivienda y tengo agua corriente y tengo saneamiento y tengo luz, rápidamente me acostumbro. Y si no trabajé profundamente con ese vecino tiende a olvidar. Lo puede atribuir a cualquier cosa. Entonces, ahí yo creo que nos faltó trabajo social, trabajo político, no sé cómo llamarlo. Fray Beto, el brasileño, decía, creamos consumidores y no desarrollamos tanto ciudadanía, y hay algo de eso, ¿no? Porque a ellos también les pasó. Entonces... Creo, de todos modos, el Frente Amplio es el partido que sacó más votos en el país. Se tuvieron que unir todos los demás para que perdiéramos en el balotaje, ¿no? Uh-huh. Y dentro del Frente Amplio, la lista a la que yo pertenezco, que es la más votada, tiene más votos que la lista a la que pertenece el presidente de la República. Pero... creo que capaz que el trabajo de gobierno nos metió hacia adentro de las instituciones y no le dimos todo el trabajo que amerita la diaria, esa de estar en la calle con la gente, al lado del vendedor, al lado del ama de casa, al lado del estudiante, al lado del trabajador rural, ¿no? Fíjate una cosa que pasa. Hasta que vino el Frente Amplio, los policías no podían tener sindicato en este país. Y ganaban muy poquita plata. Entonces, era un desastre el asunto. Bueno, ahora tienen sindicato, y los salarios se les fueron para arriba. Pero claro, las generaciones que entraron, que están entrando ahora a la policía, entraron hace 2, 3 años, no tienen esa historia, porque cuando yo entraron ya estaba el sindicato y ya estaban los salarios mejorados. Entonces esa desmemoria, por eso es importante machacar y machacar, ¿no? Esa desmemoria cuenta. Y yo el otro día, por un problema que hubo, la presidenta del sindicato de policías decía, lo mejor que nos pasó a nosotros fue tener un sindicato. Decía eso, que es natural y lógico, pero después no visualizaba en qué momento se les había dado ese derecho. Y yo recuerdo bien que los que hoy gobiernan nos dijeron cualquier cosa porque dimos autorización para que hubiera un sindicato policial. ¿No? ¿Cómo se van a sindicalizar los policías? Como si los policías fueran palos vestidos. No, son personas de carne y hueso con sus derechos. Entonces, capaz que ahí tuvimos un error y bueno, no lo vimos a tiempo. Después puede haber circunstancias que tenga, hubo una baja de precios internacionales, nosotros somos tomadores de precios, por el tamaño del país, por lo que vendemos, somos tomadores de precios, y esa baja de precios pegó y había aumentado un poco el desempleo, aunque estábamos todavía en un dígito, ¿no? Pero había aumentado, y el ciudadano juzga por cómo le va en la feria, ¿no? Entonces, capaz que la gente, de buena fe, porque yo creo que hay muchísimos ciudadanos que a veces están de buena fe en la fila equivocada. No se dan cuenta que votan contra sí mismos, ¿no? Pero sí, bueno, esas cosas pasan. Desgraciadamente esos precios los pagan los pueblos después. Pero bueno, es, en el sistema en el que estamos, ese es el juego que hay, ¿no? Por eso la lucha no hay que abandonarla nunca, porque si yo pierdo y abandono la lucha, entonces le estoy regalando a cualquiera el destino de mi patria. A mí lo que me impresiona es que tú no te rindes y no te veo ganas de descansar. O sea, no tengo ganas de decir, ya me retiré, ya hice mucho, ya ahora sí dejo a otras personas. No. Sé que tú has sido vicepresidenta de tu país, has sido vicepresidenta de tu país en funciones y que actualmente eres senadora y que hay un plan que te gusta mucho, que es el plan Juntos, que tiene que ver con vivienda. Sí, bueno, ese plan se focalizó sobre el drama de las mujeres más pobres que están solas con los hijos, que han sido abandonadas y que tienen que salir adelante con su familia. Entonces, nosotros hicimos una ley expresamente para esas situaciones, donde la propiedad de esas viviendas siempre tiene que estar en la mujer cabeza de familia. Siempre, aunque haya un hombre, porque hay circunstancias en donde hay, pero tiene que estar a nombre de la mujer, de la madre o de la abuela, porque a veces está la abuela también, o de las dos, porque son las que garantizan que ese hogar va a permanecer y que los niños que haya en ese hogar van a seguir adelante. Son la garantía más grande que le podemos dar. Entonces, y si hay un hecho, la ley dice que si se produce allí un hecho de violencia doméstica en una de esas casas, quien tiene que ser expulsado es el violento. Jamás se tiene que ir la víctima. La víctima tiene todos los derechos a permanecer en ese hogar y debemos protegerla en su hogar. Entonces, esas viviendas se construyeron en parte a nivel empresarial y en parte con autoconstrucción, porque hay algunas cosas de la construcción que la gente no las puede hacer, diríamos, ¿no? Trataron de tener las dimensiones acorde al número de habitantes, porque antes se hacían viviendas todas iguales, como raviolitos, todas iguales, entonces no importaba si la familia eran 3 o eran 11. No, si las familias son 11 tiene que ser más grande, si las familias... cosas elementales, ¿no? Pero que hay que mirar. Y ese plan cobró visibilidad porque ese plan tenía una fundación que lo apoyaba, además de los dineros que venían del Ministerio de Vivienda, una fundación que lo apoyaba y allí donaba, Pepe donaba su salario, el salario del presidente. Yo no digo que el salario del presidente haya sido la consecuencia de todas las viviendas que se hicieron, pero simbólicamente para la gente fue muy importante, porque tú vas por esos barrios y hablas con la gente y la gente te dice, esta casa me la dio el Pepe. Mira. Así. Mira. Derechito. Bueno, esa fundación también creó los salones comunales que tienen las viviendas, donde se desarrollan actividades para generar comunidad, actividades educativas, culturales, reuniones de vecinos. Si se trató que en todos los núcleos hubiera, si no había una escuela próxima, se construyera una escuela, y la policlínica, de modo de que, y bueno, que tuviera toda la conexión a la red sanitaria, a la red eléctrica, a la red de comunicaciones, Y entonces para mucha gente fue como el día y la noche. Ese programa se mantuvo, pero ahora no tiene rubros. ¡Ah! No eliminan el programa, pero le retiran la financiación, se la dejan al mínimo. Y además pusieron en su dirección, en la conducción del programa, alguien que, no sé cómo decirte, no tiene que ver con la peripecia de la vida, porque cuando la gente vivió tanto tiempo en una vivienda precaria, un rancho le decimos nosotros acá, una vivienda precaria, por ejemplo, que no tiene los servicios, tiene que aprender a vivir en una vivienda completa. A mí me pasó, pues yo trabajé desde que estaba ahí en segundo liceo, siempre trabajé con esa franja de personas. Me pasó, por ejemplo, que había gente que se mudaba y tapiaba todas las ventanas, porque la ventana le daba una sensación de inseguridad, porque nunca había tenido ventanas y no le daba mucha utilidad. Y tuvimos que hacer un trabajo de meses de conversación, sin ofender, para que la gente entendiera por qué era buena la ventana, la luz natural, la ventilación. Es un problema cultural. Yo recuerdo en la ciudad de Salto, que es una ciudad del norte del país, una vivienda que había quedado muy linda, de 4 dormitorios, con todas las comodidades, y era una señora con un montón de hijos, pero se habían metido todos en una pieza y todo el resto estaba vacío. Estuve 6 meses yendo, iba todas las semanas a conversar, hasta que le logré explicar, y me entendieron, para qué servía cada parte de la casa. Y yo me acuerdo que la señora se reía y me decía, yo no me había dado cuenta, me decía, siempre me decía, bueno, y fuimos ordenando con la escuela de oficios que había en esa ciudad, hicimos muebles para esas casas, cortinas, las equipamos, pero cada cosa era bueno hacerlo con un cierto ritmo para que la gente fuera de a poco, no que cayera en un lugar que no sabía para dónde agarrar, ¿no? Bueno, y al final, un día cuando ya estaba todo completo, yo busqué unas láminas, las hice encuadrar porque la casa le faltaban adornitos, cuadritos, parte Y entonces llegué y me pasó una cosa increíble. Era como si les trajera la Gioconda, aquellos cuadritos. Entonces empezamos a hablar de por qué era lindo tener un paisaje, una imagen en la pared, un objeto que nos acompañara, el papel de las fotografías. Bueno, ahora tenemos una larga amistad con esa familia y nos reímos. Cada vez que nos acordamos de esa época, nos reímos, porque ese cambio cultural fue crucial sobre todo para los niños. Claro, tenían una casa por fin. Ahora, yo le decía a la madre, pero los niños deben conocer su historia, porque si los niños olvidan porque eran pequeños su historia, capaz que creen que siempre fue así. Y esto se hizo porque hubo voluntad política de hacerlo. Entonces, yo creo que ahí capaz que la red social, y esto se tiene que hacer con mucha militancia, y en eso yo creo que los argentinos, los que son peronistas, son fantásticos porque tienen una red social que siempre está atenta a todo lo que pasa en los barrios, en los merenderos, en las vicisitudes de la gente más desfavorecida. Y nosotros tenemos que aprender también de otros compañeros, de otros países, ¿no? Paloma Saiz, que es fundadora de la Brigada para Leer en Libertad, que es una asociación que promueve ferias de libro, regalan libros, han regalado más de 7 o 8 millones de libros, los hacen electrónicamente y también en físico, y han hecho más de 200 ferias en 11 o 12 años, imagínate la cantidad de esfuerzo. Comenta, no nos rendiremos si tenemos ejemplos como el tuyo, te mando a decir. Pues vamos, es que yo veo la energía, tú no estás para rendirte, o sea, en ningún momento he visto yo la palabra jubilación, yo te veo a ti, al contrario, muy viva y diciendo, todavía tengo mucho que dar, es más, no veo ni que estés contemplando de que a lo mejor más tarde me retiro, ni siquiera veo que estés contemplando esa posibilidad pronto. No, capaz que formalmente en algún momento me tengo que jubilar, pero eso no quiere decir que abandone el hacer, porque lo peor que le puede pasar a una persona es quedarse sin asunto en la vida. Yo he visto gente muy valiosa de distintas disciplinas, de distintas trayectorias, que se jubiló, se quedó sin hacer nada y decaeció así en media hora. Terrible. Uno tiene que tener causa en la vida. Yo... En lo personal te puedo comentar que mi madre, como te dije, que murió de casi 100 años, tuvo una vida con muchas peripecias, pero ya al final de su vida, cuando ella había cuidado mucho a mi padre en sus últimos años, ya los hijos estaban todos encaminados, los nietos, estaba por empezar a tener bisnietos, nosotros habíamos estado con mis hermanas un montón de años presas, pero ya habíamos salido. Ella había trabajado con los familiares, se había movido para aquí, para allá, y parecía, como tenía esa edad, que venía un tiempo de descanso, ¿no? Y nosotros no nos dimos cuenta al principio. Pero ella, al quedarse sin asunto, en poco tiempo, empezó a decaer, porque el motor de esa vida era tener algo que hacer, aunque visto de afuera podría parecer penoso que una mujer de tantos años tuviera que hacer tantas cosas, pero no, era su vida. Entonces un día, porque era muy lectora, mi madre había hecho la escuela nada más, pero era autodidacta, y un día le llevo un libro para leer, que siempre trataba de buscarle libros de letra grande porque le gustaba leer. Y me dijo, no gastes plata, porque ¿sabés lo que me pasa? Leo los libros y al rato me olvido y los vuelvo a leer y es como si fuera nuevo. No vale la pena que gastes plata. Y a mí se me prendió la luz roja. ¿Qué está pasando? ¿Por qué esto? Bueno, estuvimos hablando con mis hermanos. Y en realidad lo que le estaba pasando era que le faltaba un motivo, un acicate, algo muy motivador para ponerle contenido a su vida, ¿no? En cambio, hace poco murió un antropólogo muy importante que era compañero nuestro también del Uruguay, que también tenía casi 99, así una cosa. Hasta el último día estuvo escribiendo y haciendo trabajos. Y él me dijo un día, yo cuando tenía 20 hacía planes a largo plazo, pero ahora a los 99 hago planes de un día para otro, pero no puedo vivir si no tengo un plan. Mira. Tenía razón. Y tú sabes lo que hizo, él estaba enfermo y le escribió una poesía, porque también escribía poesía, a su sangre. Una ¿a su sangre? Sí, a su sangre. Él me la regaló el último día que lo vi y a los 3 o 4 días murió. porque él se daba cuenta que la sangre era lo que le estaba fallando, ¿no? Y entonces le escribe un poema a la sangre. Es increíble, es un poema que yo se lo llevé después, se lo regalé a los médicos que lo trataron, porque era una cosa que valía la pena la lucidez de aquel hombre. Entonces, tener una causa es mucho, es hasta puede ser hasta egoísta, te diría, ¿no? Llegado a ese extremo. Más que lo que haces por los demás, también lo estás haciendo por vos mismo, ¿no? Nosotros siempre en el movimiento de participación popular, que es nuestro sector dentro del Frente Amplio, hacemos, los que tenemos cargos institucionales, le hacemos un aporte al partido, ¿no? De dinero para... Entonces, de ese aporte sacamos 3 fondos, una parte para el funcionamiento del partido, otra para una cosa que llamamos fondo solidario, cuando se precisa de apuro porque hubo un tornado y se voló un techo y hay gente que precisa alguna cosa, o un medicamento, o lo que fuera, siempre hay que tener alguna plata disponible. Y otra parte, hacemos microcrédito. No sé si conocés la obra de Gramín, de Yunus. Sí, sí, sí. Bueno, hacemos un fondo el fondo de microcrédito para pequeños emprendimientos que no van ni con documento ni con nada, pero la gente cuando puede devuelve hasta el último vintén. Es maravilloso. Explícame eso. ¿Cómo es posible que gente, bueno, yo lo viví en mi país, gente que estudió en Harvard, que estudió en la Sorbona, que estudiaba en Oxford, que se volvieron banqueros y que nomás nos robaron? Sí. Y nos socializaron sus pérdidas. Y a la mera hora privatizaron las ganancias que tenían. Nomás eran para ellos. Las pérdidas nos las repartían. Aquí le llamábamos Fobaproa, una deuda que se hizo hace ya varios sexenios y que yo creo que me voy a morir, todavía faltan 50 años todavía para pagarle esa deuda que nos crearon aquí. Y cuando empecé a estudiar el fenómeno de los microcréditos, me llamó la atención que gente que a lo mejor no tenía estudios o estudios mínimos cumplía. ¿Cómo esa gente que esta élite desprecia, sí cumple, y las otros que tienen educación, que pueden decir que tienen más clase, más mundo, son una bola de ladrones? Explícame eso. ¿Cómo tú mismo me lo estás diciendo? Claro, cuando yo tuve acceso al libro de Yunus, y él era un economista de Fuste en Bangladesh y daba clases en la universidad, y un día salió a recorrer los barrios de Bangladesh y dijo, ¿yo qué hago? En la universidad estudié enseñando economía cuando está toda esta realidad. Él se interpeló a sí mismo, y ahí surgió la idea del Banco Gramín, y él constató que el pobre, cuando da la palabra, porque esto está todo basado en el valor de la palabra, cuando da la palabra cumple. Lo constató con una cantidad de gente muy pequeña que lo que precisaba era un pequeño apoyo para no caer en las manos de un prestamista y poder desarrollar en general una actividad de emprendedor, de microtrabajo, pero que le permitía vivir. Nosotros lo constatamos, porque cuando nosotros hicimos el fondo, que era el momento de la crisis del 2002, hicimos una presentación pública y un llamado. Teníamos colas de gente. Y la gente nos planteaba el proyecto. Nosotros teníamos gente que ayudaba porque podía tener errores, ¿no? O inconsistencia, que ayudaba a montarlo. Y después empezaban a venir mes a mes a retornar el préstamo. Y era emocionante. Y muchos, porque eso no tenía ni papeles ni intereses, pero muchos seguían, lo habían saldado y seguían 2, 3, 4 meses más, porque ellos consideraban que debían pagar, debían hacer un aporte solidario para otros. Mira, en el fondo era rotatorio, ¿no? Qué bello eso que dices, qué bello eso. Y después, una vez al año, este año no lo pudimos hacer por la pandemia, una exposición donde aparecían, le hacíamos en una plaza, la hacemos, donde aparecen los proyectos, en qué están, cómo se hicieron. Y después el país mejoró. Y entonces la gente que concurría al fondo disminuyó, por suerte, porque eso era una herramienta de emergencia, diríamos, ¿no? Ahora nosotros tenemos allí trabajando una serie de gente joven que lo que estuvieron haciendo todo este tiempo, además trabajar con las ollas, se instalaban en un barrio, hacían un hornito de pan, armaban una huerta familiar, y bueno, y le daban apoyo escolar a chiquilines que su familia no podía ayudarlos a estudiar en la casa, porque tenían la computadora y todo, porque en Uruguay hubo un plan que puso el gobierno del frente, que es una computadora a un niño, y eso estaba solucionado, pero después el niño precisa un apoyo, no claro. Puede estar solo allí. Entonces, esos chiquilines jóvenes que son militantes nuestros, que asimismo se dicen gurises, porque hay una palabra guaraní, gurí, que nosotros usamos que quiere decir joven, pibe, yo qué sé. Gurises, los gurises anduvieron por la realidad tratando, parecían Quijotes, pero tienen que haber Quijotes, ¿no?, en la vida. Y ahora están trabajando en algunos proyectos para que no se caiga ese plan juntos, armar en paralelo al Estado, diríamos, determinados apoyos para esa gente, yo qué sé. Y creo que es la mejor formación que puede tener una persona joven que está estudiando, que milita, pero que precisa tener, porque fue lo que me pasó a mí cuando empecé a ir a los asentamientos, ese cable a tierra con la realidad, el vivirla de al lado, el hacer amistad con gente que está en una situación más difícil. Todo eso es lo que hacen ellos y a veces me llaman y discutimos así por este medio. Y trato de que me parece, y ellos reclutan a otros gurises porque ellos hablan el lenguaje de hoy. Ellos conocen las claves de la juventud de hoy, ¿no? Son fundamentales y son el recambio y son los que van a tener que tomar la bandera. La política es como un juego de postas, hay que pasar la posta a alguien. Claro. Lucía, me estaba acordando, ¿qué opinión tienes? Porque de seguro, me interesa mucho tu opinión, de Eduardo Galeano. Es otro Eduardo Galeano, latinoamericano. Un hombre maravilloso, fermental. Recuerdo bien el primer libro que escribió. Él en esos años 60 hizo un viaje a Guatemala. En Guatemala había dos guerrillas, la de César Montes y la de John Sosa. Bueno, él visitó a César Montes. César Montes tenía un dirigente indígena que se llamaba Tiburcio, que después a los dos los mataron. Entonces él vivió un tiempo allí en las montañas guatemaltecas y a la vuelta escribió un librito corto que se llamó Guatemala en clave de Latinoamérica, porque era una situación muy fermental en esos años en Guatemala. Ahí lo conocí. Todavía tenía pelo, yo siempre le recordaba, todavía tenías todo el pelo cuando te conocí, porque él vino a dar una charla a la facultad donde yo estudiaba y empezamos a discutir. Y él nos planteaba que no conocíamos Latinoamérica, pues él estudió todas las tradiciones, los mitos, las leyendas, la cosmogonía latinoamericana, él estudió todo eso. Y se empezó a implicar en esa literatura fantástica y bueno, yo creo que fue uno de los mejores escritores que tuvo el Uruguay. Esa generación fue muy fermental, ¿no? Desgraciadamente nos dejó, pero quedó su obra, él vive en sus obras. ¿Qué opinas de Hugo Chávez? Bueno, yo creo que Hugo Chávez fue un líder carismático y muy peculiar. Yo hago una separación y te voy a decir con toda claridad. La Venezuela de Chávez no es la de hoy. El proyecto de Chávez era de una cabeza tremendamente abierta, por eso él soñó en la UNASUR, el Banco del Sur y la Patria Grande. Además era un hombre con una enorme ductilidad, un sentido de la geopolítica como buen militar, porque eso lo estudian en las escuelas militares, con muchísimo compromiso. Y él realmente estaba convencido de la integración. Solo que ni él, ni nosotros, ni nadie pensó que pudiera vivir tan jóvenes y no tuvo recambio. Yo creo que el hombre más sólido que tuvo al lado de él fue Alí Rodríguez, a quien también conocí, que era un hombre extraordinario, pero que también murió. El hombre que sabía más de petróleo en Latinoamérica, que pudo sentarse en la OPEP a discutir que había que ser latinoamericano e ir a esos ámbitos, ¿no? Y lo respetaban. Y Alí tiene un libro que es un largo reportaje que le hizo una periodista que se llama Antes que se me olvide, porque estaba veterano y pensaba que se le podían olvidar cosas, donde él se pregunta esto: ¿está bien que Venezuela viva de la renta petrolera? Y se respondía que no, que si Venezuela iba a depender, porque esto hasta los años 60, cuando apareció el petróleo en Venezuela, los llanos venezolanos, que son terriblemente fértiles, la cuenca del Orinoco, había ganadería, agricultura, minería, lo que se pida había en Venezuela, porque es un país riquísimo y en donde está la mayor cantidad de pájaros, de variedades de pájaros de Latinoamérica. Entonces aparece el petróleo y fue una bendición y una maldición para Venezuela. Todo el mundo se murió a la costa y empezó a vivir de la renta petrolera. Y Venezuela llegó a tener el PIB de Bélgica. Pero estaba la enorme diferencia de clases, lo que expresa Alí Primera en sus canciones. Y eso fue lo que vio Chávez, y sobre todo lo formuló Alí Rodríguez con esa claridad, ¿no? Y él se hacía esa pregunta. Esa pregunta era de fondo. Ahora bien, los que lo sucedieron, esto no es un problema de voluntad ni nada, capaz que la tarea les quedó grande, pienso yo. El partido que hicieron no estaba consolidado, tuvieron un montón de problemas de distinta índole, y el proceso venezolano derivó mal, y a eso se suma esos bloqueos siniestros que los países poderosos le van propinando a todos los países más débiles. Y bueno, y ahora, si te digo la verdad, no tengo total claridad, porque todos los que yo conocía de esa época no está Elías Jaua, no está Temir, no está Iglesias, no está Ramírez. Yo no quiero hacer un juicio porque puedo ser injusta, porque me falta información, pero a los que están ahora los conozco poco y nada, y creo que en algunas cosas se han equivocado. Uruguay, bajo el mandato del Frente Amplio, hizo todos los esfuerzos posibles para poder instalar una mesa de diálogo por distintos mecanismos. Fracasamos. Yo la última vez que vi a, al canciller, al canciller actual, lo vi en... Arriaza, Jorge Arriaza. Arriaza, sí, lo vi en la conferencia iberoamericana que se hizo en Guatemala, que yo lo tuve que suplir a Tabaré Vázquez porque ella estaba enfermo. Lo vi ahí, intenté conversar, pero ellos estaban muy a la defensiva, muy cerrados sobre sí mismos. Entonces yo presidía la conferencia, la presidía Rebeca Greenspan, y yo hice una propuesta que se votó, pero fíjate lo que decía la propuesta. La propuesta decía que debíamos lograr la unidad iberoamericana respetando la diversidad. Aceptarnos para poder empezar a integrarnos. Porque allí en la mesa estaba sentado Temer por Brasil, estaba sentado Peña Nieto, estaba sentado Macri, pero así todo era necesaria la unidad. Yo creo, estuve hablando bastante con él, pero no... Y le expliqué por qué Uruguay estaba tratando de hacer el puente. Bueno, ahora los que están en el gobierno, el puente, si te he visto no me acuerdo, ¿no? Así que, desgraciadamente, nosotros ahí, yo creo que perdimos bastante. De todos modos, es un pueblo... Es un país tremendamente rico y es un pueblo que tiene maravilloso en muchos aspectos, ¿no? Ahora, con todas las dificultades que tiene, cuando Manaos se quedó sin oxígeno, le trasladó oxígeno a Manaos. A México, ¿cómo lo ves? ¿Qué percibes de cambios en México? Bueno, tuve la suerte, como te dije, de estar en el día de la asunción de AMLO y he venido seguí todo lo de Pemex, todos los robos de petróleo de esos oleoductos. Sí, o el huachicol le decimos aquí. Sí, todas esas cosas las estuve siguiendo para entender, porque esas son cosas difíciles. Son dramas que tienen los pueblos, ni que hablar los dramas del narcotráfico, ¿no? Yo conozco Tijuana, yo estuve en Tijuana y vi todo el tema del muro y los migrantes, y estuve en esos lugares donde los migrantes viven, y seguí todo ese proyecto que se llama el Tren Maya. Ajá. Sí, el Tren Maya. Y creo que con todas las dificultades de ese vecino que quería poner el muro sí o sí, ese muro infame, con todas las dificultades del narcotráfico y la pandemia, México ha venido saliendo de a poco. Y como tú dices, los pueblos heredan a veces deudas, como le pasa también a los argentinos, ¿no? Deudas terribles. Ahora, México tiene una cosa maravillosa. Los mexicanos, así les toque ir a vivir a Alaska, son mexicanos, antes que nada. Y yo eso lo admiro, porque tienen un sentido de pertenencia, y eso le da una fortaleza enorme a México. ¿Qué sería de California sin los mexicanos? Hace poco leía, porque me gusta leer cosas de historia, ¿no? Leía, no se nota, ¿eh? Las cartas que le enviaba Villa a Zapata, invitándolo a reconquistar Texas. Fue el único latinoamericano que se animó a invadir Estados Unidos. Después a lo que significa eso, ¿no? Muy bien. Lo invitaba a invadir. Y Y todo ese robo, porque a México le robaron la cantidad de territorio. Pero los mexicanos, si se fueran hoy de California, la agricultura californiana colapsa. Se cae California, se hunde. Entonces, le dirán chicanos, todo lo que sea, pero ellos se sienten mexicanos. Yo recuerdo haber escuchado a Anthony Quinn decir, yo hasta que no represente a Zapata no voy a terminar de ser un actor importante. Él quería representar a Zapata. Claro. Entonces, ese sentido de pertenencia que tiene el mexicano y esa gigantesca solidaridad, porque hay que ver que millones de españoles que huían de la República, creo que 1,5 millones, latinoamericanos de los que pidas, y siempre las puertas abiertas de México a Cuba. Hubo un momento que el único puente que había con Cuba era México. Entonces, y se me viene a la cabeza, ¿sabes qué? Ese libro maravilloso, México Insurgente, de John Reed. Sí. En el prólogo del libro, John Reed dice una cosa: el que vaya a leer este libro tiene que querer al pueblo mexicano, sino que no lo lea. Me sorprende que te acuerdes de eso, que digas eso. Porque me impactó. Para entenderlo hay que quererlo, quería decir él, ¿no? Entonces, ese país tan... Yo recuerdo, yo no pude acompañarlo a Pepe una vez que estuvo por Guadalajara, por ahí, bueno, estuvo en las zonas rurales, y me decía, yo los veía a aquellos mexicanos cantar, y era como una película de Jorge Negrete, me decía Pepe. Era maravilloso, porque era tan expresivo, y bueno, y yo tuve la suerte de ver la Feria del Libro, ahí en el Zócalo, y ahí hasta comí chapulines. Mira, muy chapulines. Sí, entonces yo creo que el pueblo mexicano tiene una identidad tan fuerte, una identidad tan sólida, que eso es un puntal cultural que lo va a ayudar a salir. Pero claro, el que está en el timón del barco tiene. Por eso yo tengo esperanza ahora con la conducción de AMLO y de Morena, y en un mundo que no regala nada, ¿no? Porque lo vemos ahorita con la pandemia, con las vacunas, no regala nada, y no hay, no, es más, no hay forma ni que le pidas algo, ¿no? De antemano te dicen, no te vamos a dar nada. Es una lucha, como dices tú, estamos peleando por América Latina, la batalla la estamos dando ya, y es interesante que saber todos los personajes históricos con los que tú tuviste contacto, y que tú misma eres un personaje histórico y una leyenda en el continente. Mira, me faltaron dos que hubiera querido conocer. Uno es Mandela, porque creo que Mandela fue alguien, no sé, no tengo el adjetivo. El otro que me hubiera gustado conocer es Ayap, el general que comandó a los vietnamitas cuando... general Ayap, que les ganó a los franceses. Wow, a los franceses y a los americanos. Sí, no, es que era un genio de la estrategia, les cambió toda la jugada. Un genio total. Me hubiera gustado conocer. No pude conocerlo a ninguno de los dos. Pero mira, fíjate, te voy a comentar una cosa. Cuando me decían a mí, te digo, cuando me decían Hillary, yo decía, bueno, Lucía. Cuando me decían, bueno, Mandela, pues yo puedo decir Lucía y puedo decir Pepe. No, pero lo de Mandela, uno cuando piensa en todo lo que pasó en Sudáfrica, la guerra de los Boer, todo el apartheid, todo eso, y cómo alguien pueda tener la serenidad de todos esos años de cárcel y de humillación que vivió, y la paz Y el invento de la justicia transaccional, eso que ahora está tratando de aplicar Colombia, yo qué sé, todas esas cosas que salieron de una cabeza maravillosa, ¿no? Sí, está muy interesante todo lo que nos estás contando. Ya me da pena, bueno, más quiero comentar un comentario. Paloma Saiz dice, César Montes lo acaban de apresar y lo llevaron a Guatemala. Es cierto, me enteré sí. Yo que estuvo de visita en México, viendo a su hija, pero no hizo los trámites para ser refugiado o exiliado, porque se vino huyendo de Guatemala por una situación que le estuvieron creando allá, y lo apresaron, de hecho, se tomó en Guerrero y se regresó a Guatemala. Y nos pregunta Alicia, que nos hizo favor de pasarnos el poema, dice, ¿cómo hacer que los proyectos de izquierda tengan continuidad y que no duren solo un periodo? Muy buena pregunta, no sabría cómo contestar eso, porque si llega a la derecha, lo primero que hace es sistemáticamente desmantelar todos los programas de izquierda, los acusa de clientelaje y que le cuestan dinero. Ahí está justamente una de las cosas que yo te venía diciendo. Si la gente lo hizo suyo y lo siente como suyo, lo va a defender. Si la gente lo disfrutó incluso, pero no lo hizo suyo, no lo sintió como propio, capaz que se lo sacan. Mira, en Uruguay hay un hospital de ojos para operar sobre todo las cataratas, que lleva miles de operaciones hechas, y que lo hicimos en conjunto en un acuerdo con Cuba. Pero los que se hicieron dueños de ese proyecto son los jubilados y los viejos. Entonces ahora no le pueden sacar un peso porque los viejos se le tiran todos arriba. Ellos lo van a defender. Si no hubieran estado ellos, ese programa ya lo hubieran anulado. Pero no lo pueden anular porque se ponen de sombrero a todos los viejos. Y como siempre andan sacando el cálculo de los votos y los viejos votan, no. Es así de simple. Entonces, el error nuestro en algunas cosas, y es donde yo creo que debemos aprender más, es que todas las cosas tienen que terminar apropiándoselas la gente, y para que la gente se las apropie tiene que ser consultada, tiene que meter la cuchara, tiene que opinar, tiene que sentirlo realmente, y entonces sí lo va a defender. Si no, es algo que le regalaron, que le dieron, y que como vino se irá, ¿no? Pero yo creo que ahí tenemos una de las claves. En esta charla has dicho cosas muy hermosas, casi poéticas. Incluso has dicho, la democracia es de oír, porque hasta ahorita solo vemos democracia que habla, que da discursos, que solo es mi voz y que trato de callar al otro, y solo que mi voz prevalezca, pero no, como dices tú, de escuchar. Mira, en una campaña electoral, una niña de un barrio pobre me hizo esta pregunta: ¿por qué en los afiches los políticos sonríen y nosotros estamos pobres? Viste que salen sonriendo los políticos, para ser simpáticos. Entonces la niña me cuestionaba eso. ¿Por qué se ríen si nosotros estamos todavía pobres? ¿Qué pregunta, ¿Qué pregunta? Me quedé sin respuesta porque ella dijo una enorme verdad. En realidad no es con una sonrisa, me quiso decir, es con una solución. Claro. Por eso hay que escuchar. Y esas cosas que a veces escuchás, y si se pone atención, hay muchas más cosas de las que uno cree en la realidad, son con las que realmente uno aprende. Es la academia de la vida, le llamo yo a eso. La universidad de la vida. Cada charla que he tenido oportunidad de hacer es un viaje y un encuentro. Contigo, ahorita viajé por muchas épocas, por muchos personajes que mencionaste, entrañables muchos de ellos. Y fue un encuentro con una personalidad gigante, como tú lo eres, porque eso eres para nosotros. Una personalidad gigante, una referencia. Tú y Pepe, estoy mencionando los dos, que son pareja, es decir, iguales. Nadie está arriba, más abajo que otro, son iguales. Son referencia de cómo manejar una vida y cómo manejar un gobierno, cómo ser honestos, cómo ser decentes, cómo ser austeros. frente a todo el vendaval que me venden de políticos corruptos que solo llegan al puesto nomás para robar, y eso es lo que hacen, engañarme, solo hablan, no escuchan que yo lo que quiero es alguien decente en el puesto, pero ellos nomás me están contando lo que van a hacer, y una vez que llegan se olvidan de lo que ya me dijeron, obviamente escucharme también, y me roban. No es el caso de ustedes, y eso es algo fascinante, por eso te digo a ti, y aunque no esté Pepe ahorita ahí, que sé que a lo mejor debe estar por ahí en la casa, ustedes son un tesoro nuestro, son de América Latina. No, y está regando, ustedes le dicen batata, nosotros le decimos boniato, está regando unos boniatos, porque tenemos un cuadro grande plantado y hay un momento de mucha seca acá. Ok. Y bueno, a mí me gustaría luego que le dijeras cómo te sentiste cómoda en la charla, para luego poder tener una charla con él después, cuando pueda, no, cuando él no esté regando el jardín. Yo se lo comento. Lo único que faltó en esta charla fue un tequila, que nos tomáramos un tequila. Oh. Mira, ahora te voy a comentar, el tequila es buenísimo, y conozco gente, tengo la fortuna de conocer a algunos de los productores, o sea, los dueños que hacen eso, que tienen todos su vida en esto, pero el mezcal también es muy bueno, ahora está saliendo muy bueno el mezcal también, muy bueno. Bien lo conozco. Sí lo conoces, muy bueno. Bueno, vamos. Entonces, simbólicamente vamos a brindar, simbólicamente brindamos. Mira, voy a hacer una cosa, le voy a pedir a Julieta, que es la que me hace el favor, de que me dé una dirección y te mandamos un tequila. Vamos a mandar un tequila. ¿Eh? No era para manguear. No, para mí sí me interesa. Si te gusta el tequila, oye, me estás nombrando mi país, es mi marca de mi país. O sea, una vez, espérame, estando en el extranjero, me ofrecieron tequila y yo no quise. Yo no quería en ese momento un tequila porque los conocía y yo lo que quería era probar la bebida nacional. Entonces me dice, la persona me dice, oye, no eres el primer mexicano que no me acepta un tequila. Bueno, me hizo sentirme tan mal que me tomé el tequila, pero yo lo que quería era estar entero para probar otras cosas, no lo que ya conozco yo, pero no deja de ser un orgullo. Entonces, le voy a pedir a Julieta eso para poder ponernos de acuerdo y mandarte algo así. Bueno. Yo te quiero decir, te pedimos 1 hora, ya llevamos 2 horas y media. Oh. 2 horas y media, o sea, porque la verdad, tengo la fortuna de que ahora el productor dijo, oye Héctor, ahora sí voy a dejar que Lucía hable todo luego. A mí me interesa que ella diga todo lo que quiera y que hable todo lo que quiera. Es el del gatito. El del gatito, sí, es el productor. Muy simpático el gatito. Digo, porque a mí me interesaba que tú dijeras lo que tú quisieras, lo que te diera la gana, que por eso, y creo que eso es claro ahorita, y como te dije, es una charla sin tequila, entre amigos, sin tequila, pero va a haber ese tequila, no te preocupes. Yo estoy muy a gusto y muy agradecido, me diste un hiper regalo de cumpleaños. Ay, hoy es tu cumpleaños. Hoy es mi cumpleaños, Bueno. Y tú eres nuestra, y coincidió, nuestra charla número 100 en 9 meses. Mira. Entonces digo, nos estás haciendo algo muy importante, un parteaguas en esto que estamos haciendo. Empezamos porque no queríamos hacer acto de presencia en lugares donde ya no se podía hacer con la pandemia, no se podían actos presenciales. Entonces empezamos a llamar la personalidad de izquierda. Y fuimos avanzando y nos dimos cuenta que podíamos hacer una ventana para todas esas voces de izquierda y movimientos progresistas en América Latina, que no la tienen, porque ya bien sabes tú que la derecha se apodera de todo y supuestamente hasta de la verdad, sí, pero la verdad de ellos, que es pagada y siempre bien financiada, no la nuestra, no es la verdad nuestra. Tú has dicho cosas ahorita muy valiosas, muy fuertes y vitales. Sabemos que tú estás por la patria grande, y que por eso también aceptaste esta charla. Tenemos que dar esa batalla por conseguir esa patria grande frente a la crisis que estamos viviendo. No tenemos otra que unirnos. Realmente ahora es el momento. Y tenemos que dar esa batalla. Bueno, quedamos con ese compromiso. Claro. Y trataré de hacer ese puente que me pides. Vamos a hacer eso. Y ojalá luego Pepe nos conceda una charla, pero... estamos con el compromiso, yo le digo, le mando, que Julieta me mande los detalles y nos ponemos de acuerdo en este caso. Bueno. Y yo te agradezco de corazón todo el tiempo que nos diste. Gracias, de veras, fue un regalazo. Que tengas muy buenas tardes. Gracias. Hasta luego. Chao.